Vale. ¿Puedo ir hacia allí? Aunque tal vez no sea recomendable ahora mismo. No, necesito el gancho más grande. O bajar desde ahí. Hay una pieza de corazón, por cierto. Que esa creo que es una de las que nunca conseguí. Porque era como... Es que me da pereza volver al Templo del Fuego. A ver, un momento. No sé si me estoy metiendo por aquí bien, pero... Aquí... Creo... ¿Hay rupias nada más? Hay nada más que rupias, ¿no? Aquí puedo tocar la canción del super amigo este... Espantapájaros para llegar ahí, pero creo que no me merece la pena. No lo voy a intentar siquiera. ¿Y ahí abajo? ¿Qué hay? Porque todas estas zonas, aquí hay un montón de zonas para ir con el gancho, que no estoy muy seguro para qué servían. Vamos a intentarlo, solo para poder decir que lo hemos hecho. No puedo tirarme para allá. No, no veo desde aquí. Creo que ahora falta el gancho más grande. Más largo. Pero bueno, no es muy importante. Templo del Fuego. Vamos para allá. Con estilo. Oh, mira, me ha agarrado. Ahora sí que sí. Bueno. Aquí va a haber más... Más murciélagos de estos de fuego. No me caen muy bien. Por aquí no se puede, así que por el único sitio que podemos. Qué parones me dan. No has llegado muy lejos, Tarunia, pero bien por el esfuerzo. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Link? Oh, realmente eres tú, Link. Has crecido muy grande desde que la última vez que te vi. Quiero tener una conversación hombre a hombre contigo, pero ahora no es el momento. Ganondorf está causando problemas en la Montaña de la Muerte otra vez. ¿Han pasado 7 años? ¿Solo 2 veces? Ha revivido al malvado y anciano dragón Volvagia, o antiguo dragón Volvagia. Además, va a darle de comer a mi gente al dragón malvado y es como una... Como un aviso a otras razas que se resistan a él. Si ese dragón escupe fuego, respira fuego, escapa de la montaña, todo Irule se comerá en un. Se convertirá en un. En un desierto ardiente o en un. Basurero. Ardiente. No sé muy bien la traducción de eso. Iré adelante y sellaré el mal del dragón. Estoy preocupado porque no tengo el legendario martillo, pero no tengo otra opción. Link, como... Te lo estoy preguntando como mi hermano de juramento. Mientras estoy intentando lidiar con el dragón, por favor, salva a mi gente. Las celdas de los prisioneros están en la dirección opuesta. Cuento contigo, Link. Tienes la llave para luchar contra el jefe. ¿Por qué no me la das ya y terminamos antes con esto? Qué capullo. Es más. ¿Por qué no haces otra cosa? Que es, bueno, vamos a hacer aquí un poco de parkour, más o menos. Darunia estaba ahí, ¿vale? O Rex, para los amigos. Podías haber liberado a tu colega que estaba ya aquí, solo como sugerencia, hombre. No ibas a retrasarte mucho más en luchar contra el dragón. Oh, ¿me estás liberando? ¿Estoy libre para irme? Te diré un secreto por salvarme. Para conseguir entrar en la habitación de estado de Lunia, tienes que hacer algo con el pilar que está sujeto al cielo. Se refiere aquí arriba. Encuentra un camino que lleve a esta de la habitación de encima de esta. Ahora mismo. Y se va así. Gracias. Lo más divertido de todo esto, además, es que en todas las celdas, o en casi todas, tienen la llave dentro. Bien, Gorons. Sois una raza con todos los medios. Espabilados como ellos solos. Pero bueno, vamos para arriba. Que creo que había un. A ver, recuerdos fraccionados. Ahí había un hada. Me parece que había un hada ahí. Así que ir para allá no me sirve de nada ahora mismo. Así que no voy a ir. Me la guardaré por si acaso. Vale. Así que por el único sitio que puedo. Vamos al templo de verdad.
Uf, molan las texturas que le han puesto, la verdad es que le da ambientación. Lo que pasa es que... estúpidos murciélagos. Vamos a ir golismeando por aquí. Bien, a la lava, lo primero. No, Link, vamos a ver. No, esto no te va a hacer ningún bien. No te quitan nada la lava. A ver, creo que tenía que liberar a un Goron para que me diera la pista de lo que hacer aquí. Pero como es bastante evidente, lo voy a hacer directamente. Ahora, creo que me sirve para algo sin haber hablado con el susodicho Goron. Hola, ¿dónde he llegado? Ah, mira, otro Goron. Pues sí, eso hubiera sido un desafío muy grande hablar con... Otro Goron te dice, hay una pared que puedes romper, hay una puerta. Pero como es súper evidente... ¿me estás liberando? ¿Estoy libre para ir? Repite lo mismo que tu compañero. Debe ser mente de colmena o algo. Te diré un secreto por salvarme. Hay interruptores en este templo que tienes que... ¿cortar? Para activar... Vale. Pero vale. Pero también puedes utilizar el... la raíz o la fruto especial, planta especial de los Gorons para hacer el trabajo, o sea, bombas. Bueno, se van como zombies, ¿no les habrán hecho nada raro aquí dentro? Están un poco zombificados. ¡Tanana! Ya de pequeña. Guay. Vamos a plataformear un poco, a ver dónde me llevaba esto. Porque... vale, vale, no, vale, ya me bajo. He vuelto a la entrada, ¿no? Si no recuerdo mal. Voy a seguir tieso. O voy a ir para la derecha. Izquierda. Dislexia. Cosas mías. ¡Jope! Link, está ligeramente inclinado. No te deslices hasta la lava, que quieras que no quema. El traje sea todo lo Goron que quieras, pero las botas son las que llevas puestas de casa. Y te hace unos agujeros que lo flipas. Vale, eso está ahí arriba. ¿Por qué está ahí arriba y no aquí abajo bloqueándome la entrada? No sé. Luego lo activaré, porque tengo que volver. ¡Hola! Vale, menos mal que no he ido por arriba. Buenas. ¿Estás liberándome? ¿Estoy libre de ir? Sí, como tus compañeros también. Aquí hay un secreto por liberarme. Mira, esto es lo que decía. Hay una pared que puedes romper con la bomba. Sí, sí, noticias viejas, ya lo hice. Ah, suena diferente que una pared de verdad. Si le pegas con la espada, suena distinto. Vale. Creo que en realidad también tienen distinta textura. O sea, que creo que no me va a hacer falta utilizar su consejo, pero gracias. Es una cosa que no recordaba. Que a las paredes falsas, si les pegas, puede ser por donde hay que ir. Bueno, llevo dos llaves. Es la vez que más llaves he tenido juntas en todo este juego. No creo que se vuelva a repetir. Solamente te dan las justas y necesarias. Lo cual consigue que des más vueltas que un tonto. Vamos a intentar no quemarnos mucho. ¡Ah, qué capullo! Estúpidos perros calavera. Un segundo. Dejar de gritarme lo que tengo que hacer. Ya sabía. Tengo que tocar la canción del tiempo en eso de ahí. Y se me estaba olvidando total y absolutamente. Que no cunda el pánico. Ya vuelvo para atrás. No recuerdo qué hacía, pero voy a hacerlo. Canción del tiempo. ¿Cuál era la canción del tiempo? He llamado a Epona. No, estoy haciéndolo de día. Bien. Bueno, no pasa nada. Un intento. Sigamos probando a tocar canciones de memoria. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es la canción del tiempo? Tenía una A por ahí, ¿verdad? ¡Yu! ¿Es esta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? Dos... ¿Qué he tocado? ¿Tormentas o algo? No, bien, la canción del tiempo, por fin. Bien, vale. Voy para arriba antes de que me se olvide. Así se abren las puertas, usando la cabeza. Hola. Ah, otro bicho de esos que me roba el escudo. A ver, dispararme las... Estas habitaciones molan. Estaban originalmente en el Alintu de Paz y creo que
salen nada más que en dos o tres templos. ¡Au! ¿Por qué me he puesto detrás suyo? Había nada más que una... Que estaba a tomar por culo de lejos, no vale. ¡Hala! Me ha quitado hasta el traje. A ver... Bueno, no es esto lo que quería hacer, pero... Si lo tiro así de mal no me va a valer de nada tampoco. ¿No lo puedo paralizar así con esto? Sí que puedo. Deja la bomba, Link, que la carga el diablo. ¿Y por qué le he ido a dar un beso a eso? No lo sé. A ver, ponte la túnica, porque si no, las esperanzas de vida aquí dentro son limitadas. Y el escudo lo mismo. Cómo odio a las babosas estas. Por lo menos me dan rupias por la compensación, pero... Pero que me quiten el traje no me gusta. A ver, cámbiate los trapos, Link. Tienes que llevar los colores del barrio o si no, no te respetan. Y ya está. Dios, al abrir las puertas le da un ataque al juego que no se lo puede creer. Bien. Casi me la meten doblada, pero me acordé de que tenía que ir para allá. Aunque bueno, una escultura dorada más no está mal. Para algo me servirá. Este perro me tiene medio el momento en el que saltar el desgraciado y me lo como todas las veces. Me estaba esperando más para saltar, pero no lo he engañado. Avancemos. Después de sufrir una quemadura de segundo grado. Ah, esta sala. Si solo recordara lo que había que hacer, sería mejor, pero... Hay murciélagos que estoy oyendo. Tenía que subir por ahí y si voy por abajo no hago nada de nada. O sea que directamente a hacer Spider-Man por ahí. A ver si no recuerdo mal. Y por el lado. Ah, ahí están los murciélagos. Malditos murciélagos. De verdad, nunca en ningún juego me... ¿Por qué en todos los... En todos los RPGs y en todos los juegos ambientados en fantasía medieval o lo que sea, tiene que haber murciélagos? Los odio. ¡Ah! Ha pasado por la llama y se ha prendido fuego el solo. ¡Qué cabrón! Ven, ven. Ya vendrás. No pienso ir para allá, o sea, vas a venir tú. Si te puedo matar... ¡Joder, Link! Tranquilo con las bombas. Problema que, ya digo, como no estoy utilizando de verdad un mando del 64, los botones C son una palanca, y la palanca, distinguir entre un lado y abajo a veces dice que no quiere. Vamos a mover el bloque este encima del fuego que sale a presión, que es lo peor que puede pasar. ¿Cómo pesa? ¡Qué lento lo muevo! Bueno, vámonos, despegue. Ya hemos llegado. Oh, la otra llave. Menos mal que cogí las dos a la vez. Bien. Oh, hola, Goron. No puedo abrir tu celda desde aquí, ¿verdad? Oh, puedo hablar contigo desde... ¡Hola! Por favor, no me comas. Si te comes algo como yo, tendrás dolor de estómago. ¿Te arrepentirás? Vale, no pensaba comerte. Hubiera sido difícil, pero puedo intentarlo si te apetece, pero... ¡Ah! Vamos a... De fuego. ¿Por qué todo tiene que tener variante de fuego, de hielo? ¿Puedo dispararte con el gancho? Joder, el gancho es la polla. ¡Sufre! ¡Link, deja las bombas! O por lo menos si la coges, tírala bien. Ha funcionado. Bueno, ya se me han acabado las bombas, ya no las puedo gastar tontamente. El problema es que ahora, si las necesito, estoy jodido. Gancho que te crió. Me vas a activar la cosa esa y recordar para qué servía. Quito el fuego que está arriba del todo, o sea, para nada. Porque ¿cómo subo hasta allí? Es la pregunta de la semana. Algún sitio para subir, que haya pasado por alto. Aquí va un bloque súper descarado. Pero tiene que haber algún sitio para engancharse con el gancho, no puede ser. A ver, sitio para engancharse así descarado con el gancho. No. ¡Ah! Si esto es una pared. Si esto es una pared para escalar. A la cual tampoco puedo subir.
Voy arriba aquí. Aquí me he perdido algo. Sí, vamos a ver. Hay variante de fuego porque estoy en templo de fuego. Eso ya lo sé. Pero vamos a ver. ¿Tú has probado a prenderle fuego a un murciélago alguna vez? No se convierte en un murciélago de fuego. Eso lo doy por seguro. Vamos a ver. Esta llama me está... ¿Se puede mover? ¿Puedo hacer algo con ella? ¿Qué me he perdido aquí? Si salto, tranquilamente no llegaré y estoy aquí mongueando. Vale, pensaba que estaba mucho más lejos. Acostumbrado a que de pequeño los saltos son más bien pequeñicos, este tío salta mejor. Y no te bajes con la emoción. A ver. Ah, sí, tengo que arrastrar esto, cierto. Baja, baja. Ah, sí que tenía que bajar. Tengo que arrastrarlo hasta el sitio descarado donde hay que moverlo. Vale, ahora sí que puedo hacer. Sube. Sí que puedo hacer lo que quería. Un poquito más cerca. No. Vale, llego aunque no lo parezca. Hay que darse prisa. Esto suena... Esto, hay menos tiempo del que parece. ¿No me da tiempo? He ido todo lo rápido que podía. ¿Sabéis cómo se puede hacer? Con una bomba tirándola desde aquí. ¿Sabéis lo que no tengo porque lo he gastado? Porque el control me obliga a gastar lo que tengo en el slot de abajo sin querer. Bombas. Así que estamos... Un momento. A lo mejor puedo hacer aquí un ángulo sexual. A ver. ¡Ajá! Vale, me vale. No, cámara, ¿no? ¿Por qué? Si estás mirando un objeto, no te reinicies luego, que me jodes vivo. Qué buen salto, por cierto. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, a ver, ¿dónde estás mirando ahora, Link? ¡Me engaña! ¿Veis que hace así? ¡La cámara! Me la he comido dos veces, la tercera ya no. La música del templo, por cierto, ¡qué demonios! Parece que están teniendo ahí una fiesta rara. Pagana. Son como cánticos religiosos súper chungos. Nunca le había prestado atención, pero... Parece que fuera a salir la secta esta de Indiana Jones y... ¿Cuál era la segunda peli? La del tío que hacía ahí Kalima y atravesaba y te cogía el corazón ahí a través del pecho. Parece que te fuese a encontrar algo así. Roca, me has engañado. ¿Desde cuándo puedes girar a voluntad? Ahí vale porque le has dado a la pared, pero joder... Me ha partido. Vale, creo que había Gorons que rescatar y esas cosas. Cubrirme, si me cubro de lado, no me sirve de nada. Esta roca ha parado ahí porque sí. A ver. ¿Vienes para acá o no? Aquí hay un Goron, con eso me vale. ¿El arca? Ah, sí. Buenas, por cierto, se me olvidó hablar contigo. ¿Me estás liberando? Sí, 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 como a todos los demás. Te diré un secreto. Por salvarme. En este templo hay puertas que se caen cuando intentas abrirlas. Es cierto, no me acordaba de ellas. Cuando una de esas puertas empieza a caerse, ¡muévete! Si utilizas una muestra de la raíz, fruta, fruto, planta, no estoy seguro, especial de los Gorons... Puedes romperlas. Muy bien. Que bombardee las puertas antes de abrirlas. No me quedan bombas. Pero si me das una llave me conformo. Me vale. ¿Por dónde íbamos? Tendré que ir por aquí. A ver, un momento. Aquí esto... Mis... No, por aquí no llego a ningún lado. Aquí no lleva a ninguna parte, vale. Voy a golismear por el laberinto así al azar hasta que encuentre la salida.
Hija de puta, será cabrona. Me ha engañado totalmente. Por aquí es la entrada. Y por aquí ya vine. Ahí arriba no encuentro forma de subir. Ah, vale. Llave, o sea que por ahí. Voy a mirar que por este lado no haya nada. Nada extraño, nada. Quita piedra. Ahí hay algo. Mierda, no puedo atropellar a la piedra. Me pega, aunque esté en su espalda. Aquí hay otra puerta. Y ahí... voy a ir por aquí antes. Supongo que habrá algo. Aquí es lo típico de... Tenemos un Goron encerrado, libéralo. Míralo. Buena, Goron. Dame otra llave. Oh, me estás liberando. Estoy libre. Estás libre como el viento. Déjame contarte un secreto por liberarme. Cuando estás ardiendo, puedes... Puedes apagar el fuego blandiendo tu espada o dando vueltas para adelante. ¿Sabías eso? Probablemente lo haya hecho ya sin querer alguna vez, pero no lo sabía. Aunque es bastante lógico. Girar, tirarte al suelo y girar es la estrategia básica para librarse de los fuegos. Llave pequeña, dos. Vale, menos mal que he venido por aquí. Me ha dado por golismear, porque si no me hubiera tenido que volver. Y me hubiera tenido que perder y hubiera sido bastante frustrante de ver. Piedra, ¿me vas a engañar? No. Lo ha hecho con todas las de la ley y me la he comido igualmente. Vale, un momento. ¿Tengo flechas? Debo tener... ¡No saltes, Link! ¡No saltes! ¿Qué hay ahí atrás? Corazones. Tal vez me interese saltar. Link, no derrapes, madre mía. He saltado ahí un poco torcido. Menos mal que he llegado. Vale, ¿por dónde íbamos? Madre mía, no hay... El punto de andar en este juego es bastante pequeño. Por cierto, no, esa puerta no puedo entrar, así que hay un ojo al que dispararle. Tal vez sería mejor hacer eso lo primero. Voy a quitar lo de las bombas, aunque ahora seguramente dispare flechas al azar y gaste las flechas tontamente. Así que voy a tener que replantearme la estrategia. Esa puerta la he abierto y me interesa saber qué hay detrás de la puerta. Ajá, vale, bien. Un cofre grande, bien, no me quejo. ¡Tanana, el mapa! Vale, no lo celebres, Link, no merece la pena. Vale, continuamos por donde había que ir de verdad. Vale. Esto lo hemos visto ya desde fuera, donde hemos cogido el mapa. Esta sala no me gusta. Fin de la historia, no hay más. Simplemente no me gusta. ¡Oh, no! Puedes estar aprovechando este tiempo para seguir corriendo ya, Link. ¡Fuegol! A ver, corazones arriba, nada de interés. Esto se va a hundir por huevos. Ah, no. Vale, ahora no está mal, pero luego hay una vez que tienes que volver hacia atrás y el fuego sigue yendo hacia la misma dirección. Y no es gracioso. Cuando tienes que abrir esa puerta de ahí, que no recuerdo la ruta, por cierto, será mejor que luego me acuerde. Creo que el fuego seguía viniendo en la misma dirección y no era nada divertido. Pero te lo comías sí o sí. Vale, tú... A ver, apuntando... Deja darle al sol... de que te den Link. A por él. ¡Qué pocas ganas! ¡Qué poco fuste, macho! Vamos a dar la vuelta otra vez. Pero esta vez con alegría. Cuando fijo un objetivo, los saltos son una mierdecilla. Vamos, vive al límite, Link. Salta ahí. Júgate la vida. Ya, esto ya lo has vivido antes, Link, no hace falta que lo flipes. ¿Cómo se subía ahí arriba? No me acuerdo. Creo... ¡Ah! Ya recuerdo qué pasaba. Estas plataformas que están aquí, que parecen de adorno... Luego subía lava y entonces llegaban más alto. Vale, ya recuerdo. Vamos a ver. ¡A por él! Buen trabajo. Y ahora es cuando utilizas el ganchito.
porque si no te prende fuego y no hace gracia. Bueno, aquí, ¿sabes lo...? A Navi le da un ataque cada vez que paso por encima de aquí, ¿eh? Sé que hay una raja en el suelo, es muy descarada. Está muy bien detallada, está guay. Puedo mirar a través de ella si quiero. Vale, Navi, ya lo he pillado. Lo he pillado. No hace falta que lo spamees. ¿Sabes lo que no tengo, Navi? Bombas. Las gasté todas antes y aquí no hay forma de encontrar. Lo cual sería un detalle, pero ahora mismo estoy un poco jodido. Sin bombas no hay alegría ahí. He liberado un Goron. ¡Ah! El que está al final del todo. Sigo necesitando bombas. Anda, coño, no sabía que podéis saltar. ¡Quieta! Me vendrían muy bien unas cuantas bombas, pero por ahora estoy un poco sin suerte. Por no decir jodido. ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Tranquila! Buenas, tú me podías dar bombas y una llave también, ¿no? Pero bombas también. ¿Me estás liberando? Estoy libre para irme un momento. Tú has visto que hay caída, ¿no? Y hay bolas debajo que te atropellan. Te diré un secreto por salvarme. Si encuentras un sitio donde puedas ver el mapa, pero no puedes llegar, tócalo, Karina. Vale, llama a tu estúpido amigo el espantapájaros. ¡Hay un barranco! ¿Cómo demonios...? Oye, ¿cómo has salido andando tal cual? Bueno, tú sabrás. Llavecilla, bien. Había una zona donde podía llamar a los espantapájaros y ciertamente creo que era por... por aquí, por la sala de las bolas, ¿no? Tenía que haber alguna zona elevada... No recuerdo exactamente dónde. Pero creo que era por aquí, cerca. Ahora, el problema de que no tengo bombas es que voy a tener que volver aquí y no quiero volver aquí. ¿Cómo consigo bombas? Ah, espera. Ahí hay un sitio de gancho. Muy hermoso. Y ahí es donde estaba el espantapájaros. Aún así, sigo sin tener bombas. ¿Verdad que no tengo bombas, no? Cero bombas. Estupendillo. Navi, creo que está donde el espantapájaros ya. Sales, no le ha entusiasmado. A ver, mejor tengo que subir para arriba. No voy a poder subir por ahí. Espantapájaros, ¿estás? Ah, menos mal, ahora lo has oído. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Y bueno, no lo sé, ni me importa. Llévame contigo. No tendrás unas cuantas bombas por ahí, ¿no? Vamos para arriba. Tengo que volver luego aquí, lo cual me va a fastidiar, pero bueno. Ya hemos llegado. ¿Dónde estoy? Y se oye una escultura dorada como una catedral, por cierto. O normal, no lo sé. ¿No? No sé. Ajá, ahí estás. Está, vamos. Es más difícil no cogerla que cogerla. Ah, destruí una escultura dorada. ¿Me pone cuántas tengo? No me pone cuántas tengo. Sería un detalle, pero bueno, ya lo veré. Ajá. Primero, esto era una prueba de tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale, sí. Corre, Link. Madre mía, qué bien. Con esta puntería y sin el gancho largo no voy a hacer nada. Tardo menos corriendo. A no ser que me hostie, claro. A no ser que no pueda subir aquí. Vale, ese es el truco. No puedo subir ahí directamente. Y, por cierto, buenos días, señora. ¿Qué le parece si le libro de la de la plaga que tiene aquí? Vale, otra más. Ahora me las regalan, macho. Nunca fui bueno para encontrar las esculturas doradas, pero... me las están poniendo delante de las narices. Sí, hay que llegar hacia arriba, es lo que tiene. Corre, Link. No hay mucho tiempo, la verdad.
Joder. Qué malo estoy apuntando. No voy a llegar. Ni de Blas. Tengo que acertar a la primera y luego tengo que venir corriendo. Vale. Voy a ver, antes de pulsar el botón, voy a ver si hay algún sitio donde pueda darle hacia a esto más fiable. O sea, que si me puedo acercar a algún sitio para tardar menos tiempo en agarrarme aquí. Como por ejemplo, aquí no. Al pie de la inclinación aquí, tampoco. Tengo que meterme justo aquí, al borde. Nada, es el único sitio. No, no puedo agarrar segundos ahí. Que sí, que sí. Corre, Link, corre. Bien. Y es... ¡No quiero esto! 200 rupias que acabo de tirar a la basura. Esta zona es optativa. Pero mucho. ¿Hay algo por abajo? ¿Puedo suicidarme? Ah, mira, está la intersección esa. Casi merecería la pena, pero no. Sigue viviendo Link. La vida merece la pena.